Junto antes de meternos de lleno en una nueva entrevista en esta mañana, vamos a hablar con la directora de la Escuela Provincial de Artes Orillas del Quequén, Marga Forte, porque este próximo viernes 18 se va a llevar adelante la primera subasta a beneficio de la escuela y queremos tener todas las precisiones acerca de este evento. Marga, bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Pacho, ¿cómo andás? Buen día, sí, todo fantástico. Así que bueno, gracias por el espacio y por darnos este momento para poder difundir esta primer subasta que vamos a hacer en estos 35 años que está cumpliendo la escuela. 35 años de la escuela, bueno, hagamos un de la breve, creación. Hagamos un breve párrafo. Entonces, antes de meternos de lleno en la subasta, ¿cómo se siente la directora de una institución cuando cumple 35 años? ¿Qué te pasa con eso? Y una gran responsabilidad, ¿no? Porque cada director desde el inicio ha tenido su rol protagónico y su función clave para llevar adelante esta escuela y bueno, a mí me toca en este momento de consolidación de esa escuela donde van surgiendo estos proyectos que nunca se pudieron hacer porque había otras prioridades, otras cosas, y ahora de la mano de la jefa de área de artes visuales, como es Natalia Di Marco, ya podemos hacer estos dos proyectos, ¿no? Este espacio de muestra de Claudia Iraola, y que en este espacio que todos los meses que hacen muestras súper interesantes, que se hacen curadurías y demás, ahora se hace esta subasta con obra de artistas locales de la escena de nuestra ciudad, de Necochea y Quequén, que son docentes nuestros, que han sido docentes, que son egresados de nuestra escuela, o alumnos, ¿no?, que tienen obra, y nos han donado esa obra para poder hacer esta subasta, que un porcentaje va a ir en devolución a los artistas y otro gran porcentaje a la cooperadora, ¿no? Encontrando nuevas formas, ¿no? Porque siempre por ahí uno está tan estereotipado como juntar dinero para la cooperadora y tan necesario que acá estamos encontrando como nuestras formas propias para recaudar dinero. Okay. Para la cooperadora. Muy interesante también, por supuesto, lo de la sala de muestra Claudia Iraola que comentabas ahí en el Salón de Usos Múltiples en la planta baja de la escuela, una escuela ahí bordeando el río Quequén, un lugar realmente maravilloso para poder cursar cualquier materia que esté relacionada con el arte, será el viernes 19 horas, y concretamente, ¿cuál es el objetivo? Digo, está claro que es conseguir recursos para dotar de elementos a la institución, pero concretamente, ¿por dónde se están presentando las principales faltas, por ahí, si se quiere, de la escuela? ¿En qué piensan puntualmente cuando piensan en esta subasta? Pensamos en varias dimensiones. Una dimensión es pedagógica, ¿no? Desde instalar este espacio de muestras, Claudia Iraola, donde los alumnos ven cómo se arma una muestra, cómo se cuelga, cómo se hace la curaduría, quién la presenta, cómo se cierra eso, bueno. ¿Cómo se ilumina? ¿Cómo se ilumina? Tuvimos que, gracias al 403, tuvimos el terminal Quequén, el puerto Quequén nos dio nos donó luces pensadas para esta muestra, para las muestras. Bien. Y interactuando con el Centro de Formación Profesional 403, ellos tienen un curso de electricidad y con el curso de electricidad los estudiantes nos pusieron todas las luces, así que fue bien. Ese espacio ahora está súper iluminado, pensado, con qué luces, con qué calidad, de qué distancia. Claro. Bueno, todo perfecto, que eso también va enseñando en esta dimensión pedagógica, que no es lo mismo colgar en cualquier formato, en cualquier pared, con cualquier iluminación, sino que realmente la obra se realza y cambia absolutamente cuando vos tenés todo un marco especial para eso, ¿no? Claro. Entonces, en esa dimensión pedagógica, los alumnos van aprendiendo, nuestros estudiantes van aprendiendo de eso, sí. No, y además de eso, digo, en cuanto por ahí a materiales que puedan llegar a faltar, o por ahí arreglos o servicios, digo, porque por ahí la subasta sirve para recaudar esos fondos para hacer eso, pero capaz que alguien está escuchando y puede dar una mano y ese dinero queda por ahí para otra cosa y se pueden proyectar a futuro otras acciones. Ah, sí, claro, por supuesto. Todo lo que se va a recaudar justamente es a beneficio de la cooperadora, pero esa plata que entra es específicamente para atender las necesidades de artes visuales, que son muchas. Vos tenés un salón de cerámica que todo el tiempo tenés que estar viendo, arreglando,
poniendo cosas, modificando, salón de escultura, salón de grabado, el grabado tiene unas máquinas especiales, las tintas, todo es muy caro, en cerámica también los materiales. Claro. Después, bueno, cuestiones que específicas del lenguaje que siempre se están necesitando, ¿no? Si vamos a comprar madera para hacer los marcos de los cuadros, y, bueno, cada proyecto necesita, y en función de tener plata y contar con ese dinero, bueno, uno piensa siempre en esta dimensión pedagógica. El objetivo último siempre es, o primero digo, es el estudiante y sus necesidades y su aprendizaje, ¿no? Esa dimensión importante donde aprende. Bien. Otra dimensión importante es justamente sumar valor a las prácticas profesionalizantes que llevamos a cabo como agente de educación artística, ¿no? Entonces esto, bueno, esta muestra se hace dentro de la escuela, pero este espacio también se puede generar en otros ámbitos, ¿no? Siempre yo doy el ejemplo que el Museo de Santa Marina se creó de la mano de una egresada nuestra de música, ¿no? Que viajaba y dice, bueno, acá hay que hacer algo, y puso toda su energía en crear ese museo. Okay. Para nosotros esto es un orgullo, porque justamente la escuela se expande en esos espacios, en pensar la necesidad justamente de sumar valor a estas prácticas profesionalizantes. Bien, perfecto. Marga Ford, estamos hablando, directora de la Escuela Provincial de Artes Orillas del Quequén, que están organizando una subasta a beneficio de la institución, de la cooperadora concretamente, para el área de artes visuales este próximo viernes 18 de agosto, 19 horas. Entiendo que cualquier persona puede ir a la subasta, participar en la misma, no hay que ser especialista, saber nada en particular. No, es ir con nada, la voluntad de ser parte, nada más. Exacto, el ser parte de comprar obra. Bien. Eso siempre también es importante, que nosotros aprendamos a, que yo también lo he aprendido, ¿no? A en vez de tener una lámina, una réplica de algo, tener obra de nuestros artistas locales, ¿no? Que hay que apoyar, el desarrollo artístico es de dos lados, ¿no? Tanto el que la produce como el que la compra o el que acompaña esas producciones, así como compramos los libros de nuestros amigos que escriben, o vamos a ver nuestros músicos o nuestras bandas que nos interesan a los distintos bares o los distintos espacios artísticos. Digo, el proceso es de dos lados, y nosotros la verdad que como consumidores tenemos que acompañar ese proceso artístico, y es una pata fundamental, ¿no? Excelente, que los artistas se sientan acompañados en este proceso. Excelente. Así, Marga, que muy bien, muchísimas gracias por la comunicación, y está hecha la invitación entonces a toda la gente que nos ha estado escuchando. Escuela Provincial de Artes Orillas del Quequén, en el Complejo Educativo Jesuita Cardiel, ingresan a lo que era el ex liceo, que por ahí mucha gente todavía lo conoce de esa manera, el edificio de abajo más pegadito a la orilla del Quequén, más próximo también al puente colgante. Ahí se va a realizar esta subasta el próximo viernes, pasado mañana concretamente, a las 7 de la tarde, ¿sí? Anímense, y si no quieren venir a comprar, igual pueden venir a ver qué es esta subasta, qué cuadros hay, cómo se hace. Excelente. Porque la idea es seguir repitiéndola, así que bueno, están todos invitados. Muy bien, bueno, un abrazo, Pacho. Un abrazo grande, Marga, hasta cualquier momento. Nos vemos. Chao, chao. Así pasó entonces la directora de una de las instituciones de educación a nivel provincial que tiene nuestro distrito, nuestra ciudad, una de las muchas instituciones de buena oferta educativa y buena oferta académica. Realiza su primera subasta en el marco de los 35 años de la institución, pasado mañana, viernes 18 de agosto, 19 horas, ahí en el edificio. Por ahí no lo conoces o no conoces todavía los lugares que tiene adentro el Complejo Educativo Jesuita Cardiel. Es una muy buena ocasión para conocerlo, para conocer la institución y de paso para conocer la obra. Y si querés también, podés comprar y contribuir a las mejoras de las carreras que se brindan en esta escuela.